Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un maquillaje sencillo, básico, muy social, utilizando cositas low cost de Mercadona y de otras marcas. Así que si os apetece saber qué producto he utilizado y cómo me lo he realizado, quedaros que comenzamos. Bueno, comienzo aplicándome este serum de Mercadona del Plus Q10, que es una novedad. Me lo aplico para preparar el rostro, para a continuación comenzar a maquillarme. También me aplico este serum y este contorno de ojos, que tenéis un código de descuento en la cajita de información, que me está gustando bastante. A continuación, pues aplico este primer, para que así el maquillaje me dure más a lo largo del día, extendiéndolo bien, como estáis viendo. Y ahora pues estoy utilizando estas dos bases de maquillaje, que aunque no son low cost, ya me queda muy poquito y quiero terminarlas. Así que la estoy mezclando, porque una me queda oscurita y la otra demasiado clara. Y me deja un color de piel muy bonito. A continuación, con el corrector HidraVital de Lip Plus, pues lo voy aplicando en las zonas que veo que necesito un poquito de corrección. También me lo estoy aplicando en el párpado para unificar todo el tono, en la zona de la aleta de la nariz. Y lo voy calentando también un poquito con las manos para que se quede mejor aplicado y más fundido con la piel. A continuación voy a sellar este corrector con este polvo translúcido de Rimmel, que lo estoy probando y me está gustando. Lo aplico sobre todo por la zona T, en el párpado y en las zonas que he aplicado anteriormente el corrector. Vamos a comenzar con el maquillaje de ojo y voy a utilizar esta paletita de Mercadona. Como estáis viendo, voy a aplicar una sombrita color clarita para unificar todo el párpado y sellarlo. Y lo aplico con un pincel, como estáis viendo, como de lengua de gato, planito. Ahora en la cuenca voy a aplicar este colorcito con un pincel de difuminar de precisión. Como yo tengo un poquito el ojito ya encapotado, pues me lo aplico un poquito por encima de mi pliegue natural. Y difuminamos. A continuación aplico este otro colorcito un poquito más fuerte, ya si lo aplico en mi pliegue natural, para intensificar un poquito este color en la cuenca. Y voy difuminando, integrando ambos colores. Ahora voy a hacer una especie de triangulito en la parte externa del ojo para dar un poquito de profundidad, utilizando este marroncito que trae la paleta. Y como estáis viendo, lo estoy aplicando con un pincelito así de punta redonda de mucha precisión. Y lo aplico y luego sigo difuminando siempre en el sitio para dar este puntito de oscuridad en la parte externa del ojo. A continuación aplico esta otra sombrita en la parte central del ojo. La aplico con el dedito porque este tipo de sombra pigmenta más con el dedo. Como veis, no llego al lagrimal porque allí luego colocaré otra sombra y la voy aplicando a toquecito y da mucha luz a la mirada. Como estáis viendo, vuelvo a reaplicar este colorcito marrón porque se ha perdido un poco. Y ahora en la siguiente parte del ojo, pues aplico esta otra sombrita y también la aplico con el dedo porque pigmenta mucho más.
También la aplico en el otro ojo y a la vez que lo aplico, pues voy como difuminando con la sombrita que está en el centro. Ahora voy a aplicar la misma sombrita marrón, la aplico a ras de pestañas inferiores, haciendo una pequeña línea y a la vez que lo voy aplicando, como estáis viendo, voy conectándolo con la sombrita oscura del ojo y difuminándolo. De esta manera, pues voy a enmarcar bien el ojo y no se queda tan desnudo en la parte inferior del mismo. ¿Veis? Lo estoy conectando y a la vez lo voy difuminando. Y me ayudo de esta esponjita para que no caiga mucho producto en el párpado. A continuación, me voy a hacer un Eyeliner con este lápiz nuevo de Mercadona Deli Plus, que es muy preciso, me gusta mucho. La punta es muy, muy finita. Y me gusta bastante. Me tomo mi tiempo para que quede bonito como me gusta. Y así más o menos ha quedado. Y hago el mismo proceso en el otro ojo. Intento que quede lo más parejo posible, lo más similar al otro ojo. Ahora voy a utilizar otra vez otro corrector porque ha caído un poquito de pigmento. Y voy a utilizar este otro de rímel que me cubre un poquito más. Y me gusta cómo queda la zona de la ojera. Me da más luminosidad y me cubre más. A continuación, aplico otra sombrita, Arial en lagrimal. Y la estaba aplicando con el pincel y no cogía mucho porque tiene la misma textura que la otra sombra y necesita mejor aplicarse con el dedo. Pero bueno, esta zona más complicada, aplicarla con el dedo y me ayudé de un pincel. Aquí con el lápiz de ojos Better, que siempre os lo enseño en mi maquillaje, me estoy haciendo las cejitas, rellenando aquellos huequecitos que tenga y dándole una forma bonita. Me voy a hacer la línea de agua en esta ocasión con un lápiz verde. Ustedes pueden utilizar otro color que os guste más, negro, marrón u otro color que os guste más. A mí me gusta mucho el verde, por eso lo suelo utilizar mucho. Este es de Mercadona, el de la colección Summer de este verano. Aplico máscara de pestañas, también de la nueva colección de Mercadona. Me gusta mucho porque me da las pestañitas, me la deja como muy alargada, muy bonita, muy sueltecita. Y aunque no me da volumen, sí me da largura. Y me gusta cómo queda. Así va el maquillaje. Ahora voy a darle un poquito de color, voy a broncearla un poquito utilizando la paletita esta de Mercadona, de la colección Origen. Y ahora de la colección Rose Quartz utilizo este colorete, pero solamente el más clarito. ¿Veis cómo va quedando? Queda muy bonito. No me gusta mezclarlo porque es un color bastante intenso y no quería cargar mucho lo que es los pómulos, así que he utilizado el más clarito. Me perfilo los labios, he cogido un lápiz rosita, que es de uno que compré en AliExpress, que ya no encuentro el enlace. Así que ustedes con cualquier otro color que os guste, un rosa o un marroncito, pues os perfiláis los labios.
dándole una forma bonita. Y luego me voy a aplicar el labial mate de la nueva colección de Mercadona Daily Plus, que es un rosa palo así muy bonito que me gusta, es muy cómodo de llevar. Es cremosito, aunque pero no es seco. Y luego pues fijo el maquillaje con este fijador de Mercadona. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que haya gustado, que haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Psst, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande, espero un comentario bonito y constructivo. Suscríbete, actívame la campanita y nos vemos. ¡Chao!